de mujeres estudiantes y trabajadoras se dieron cita en punto de las 2 de la tarde frente a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM para marchar en contra del asesinato de Lesbia Osorio. La joven de 22 años fue encontrada muerta el pasado 3 de mayo, atada a un teléfono público detrás del Instituto de Ingeniería de Ciudad Universitaria. Pancartas en mano, las asistentes denunciaron que los tuits publicados ayer en la cuenta de la Procuraduría General de la Ciudad de México respecto a este caso, revictimizaron a la joven, tachándola de alcohólica, drogadicta y vaga. Son la expresión perfecta de lo que piensa el gobierno de todas las mujeres que son asesinadas a diario en México. Supuestamente se disculparon, pero es increíble pensar que, o sea, que un miembro de su equipo se le sale de las manos y empieza a publicar datos personales para hacer sentir que la mujer es responsable. Le exigieron a los gobiernos capitalino y federal realizar una investigación exhaustiva y que el caso no sea considerado como un hecho aislado. Definitivamente justicia, que esclarezcan las cosas y que estas cosas ya no sigan ocurriéndonos y que nosotras podamos seguir saliendo a la calle y sentirnos seguras. No solamente que se esclarezcan los crímenes pues hacia otras mujeres, ¿no? O sea, que haya seguridad y que haya verdad cuando ellos hacen procesos de justicia. Al compás de tambores, la protesta recorrió cada rincón de la universidad hasta llegar al lugar en el que Lesbia Osorio fue encontrada. Ahí depositaron flores y encendieron velas, pero no hubo un minuto de silencio. ¡No fue un suicidio! ¡Fue un feminicidio! ¡No fue suicidio! ¡Fue feminicidio! ¡No fue suicidio! 3 horas y media después, el contingente llegó a la Biblioteca Central, donde grafitearon con tinta roja las iniciales de CU y una vez más pidieron justicia. Y la marcha terminó en punto de las 5, precisamente aquí, frente al edificio de rectoría, con los señalamientos de que en Ciudad Universitaria también asesinan. Con imágenes de Jonathan Sánchez para El Financiero Bloomberg, Elena Lozano.